estamos hoy aquí en una casa muy especial, la de mi amigo Francis, del canal de Otfimodo, que ya pondré por aquí el canal, por aquí arriba. Saluda, Francis. Aquí me tenéis de cámara. Sí. Ahora lo mostraré. Y bueno, estoy aquí en su casa, he venido a pasar el día por su pueblo. Y bueno, voy a mostraros un poquito las máquinas que tiene aquí el chaval. Que... El chaval. Chaval con 47 años. Ya mostraré las máquinas que tiene por aquí. Venga. Y bueno, si me pasa la cámara, ahora sí ya. Y ya, vale, les muestro las máquinas, ¿vale? Vale. Bueno, entramos a la habitación. Entramos a la habitación del terror. Aquí tenéis a mi amigo. Bueno, vale, vamos a ver por dónde podemos empezar. Aquí tenéis todas las máquinas. Esta es la habitación donde él siempre suele grabar. Os muestro un poquito. Ahí tiene si veis un vídeo, bueno, su ordenador actual, la tele con la que siempre veis los vídeos, el Amiga 2000. Sí, Amiga 2000, claro. Ahí tenéis los teclados. El 486. Es un Pentium. Ah, es un Pentium. El 486 está ahí metido allá adentro. Y bueno, pues nada, aquí el ventilador para que se refresque, ¿no? Para que lo refresque. Pero bueno, vamos a ver lo que queremos, que son los ordenadores de la retroinformática, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo bueno, que es el Spectrum, ¿no? Vale, este es el... A ver si lo podemos ver. Este es el Spectrum... Sinclair Spectrum más 3. Este es el Spectrum más 3. Ahí lo veis. Voy a explicar un poquito de cada uno, aunque bueno, esto yo espero teneros algún día, ¿no? Alguno de estos y ya analizarlo más a fondo en mi casa. Sí, sí. Bueno, el Spectrum más 3 fue el ordenador que llevaba la disquetera de 3 pulgadas, que es esa que tenéis ahí. No sé si no se verá bien, pero bueno, voy a levantar un poquito, ahí lo veis. Uh-huh. A ver, voy a ponerlo así. Tenía la disquetera de 3 pulgadas, en comparación con el 2 que tenía la cinta, lo que era la cinta. La cinta. Este es el más 2A. Ah. Este es el más 3, más 3. Ah, más 3, perdón, más 3, el A. Más 3 A. Ah, que tiene un pequeño defecto con el amplificador de sonido. Sí, sí. Además, yo lo he comprobado ya y se nota, sí, se nota. Sí, se nota un poco. Bueno, una tontería que a lo mejor, pero que está mucho mejor con el B. Con el B sí. El B sí. Que la BIOS sí que la tienes actualizada, ¿no? Sí, la tengo actualizada a un más 3 E. O más 3, y lo uso con el DVD para cargar cosas de disco duro y cosas así. Vale, perfecto. Vale, vamos a... Venga, vamos a seguir. Por otra máquina. Sí. El MSX, el 1. El MSX de Sony. El de Sony. Ahí lo veis. De Sony. El Hitbit de Sony. Sí, sí. Ahí se meten los... Los cartuchos, los cartuchos. No sé, no tenemos mucha luz. ¿Te puedes traer la lámpara un poco para acá? Sí, enfocar. Sí, mismo, mira. Sí, mira, perfecto, perfecto. Es que no tenemos mucha luz. Si llega, si no me cae. Sí, sí, no, perfecto, perfecto. Ahí vemos esta máquina es la realidad de nosotros lo siguiente, ¿no? Esta es una máquina superior. La máquina que yo hubiera querido tener siempre a su tiempo y mucha gente, pero no pudimos tener. O sea, lo vemos, está de Sony, como podemos ver. Esto es un señor, esto es un señor ordenador. Sí, esto sí, va sí. Dedicado a la gente que gusta el MSX, ¿eh? Porque claro, buenas máquinas tienen. Una máquina imponente. Bueno, dejamos la segunda máquina para un poco para la última, que sea así que... Dejamos con la Amiga 500, ¿no? Sí, aquí está, míralo. Digamos que es la Amiga 500. La Amiga 500 yo siempre lo considero como que fue el ordenador... Que revolucionó una era, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque era una máquina que aunque servía para jugar y tenía muchísimos juegos, pero también se introdujo mucho más en el aspecto multimedia, ¿no? Pues sí, 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 sí. Entonces, vídeo y audio. Entonces es una máquina que en comparación con las demás, que casi solo servían para jugar, aunque tenían otras cosas, que sí, que vale, que servían para hacer otras cosas, pero en realidad la Amiga 500 fue el que introdujo mucho en lo que es el ámbito de jugar. Un procesador, un X68000 de Motorola. Sí. ¿Tiene 512K o 1 mega? Sí, se puede seleccionar entre 512 el selector y aquí sí, podemos ver el teclado, pues un teclado nuevo que lo cambió. Sí, el teclado que cambié, que funciona perfecto ahora mismo. Ahí tenemos el Amiga 500. Uh-huh. El de Amiga 500, si os parece, pasamos al Amstrad. Uh-huh. Al Amstrad, al 464 Plus. Uh-huh. Que estos Amstrad, a mí me contaron la historia de estos Amstrad, que fue ya de los últimos que salieron, de estos modelos. Sí, sí. Y el blanco fue destinado de primero a las escuelas, si mal no recuerdo. Sí, sí. Aunque luego también se vendió normal, ¿sabes? Sí, sí. Y el 464 es el que lleva la cinta. Claro, el 464 lleva la cinta. El otro es lo mismo el otro que es normal. El 6128. El 6128 es el otro que se no lleva cinta. Lleva solo el cartucho y la disquetera de 3 pulgadas. Exactamente. Igual que el Spectrum más 3. Igual que el Spectrum más 3. Y de aquí ya mostramos el otro Amstrad, que es este que veis aquí. El 6128. El 6128, que este es el gris. No, el gris, sí, el tipo gris. Sí, sí. Que lleva
la lectora de 3 pulgadas. Pulgadas. Igual que Master. El Amstrad, la diferencia que tenía, para que lo sepáis un poquito con los demás sistemas, tipo con Spectrum, era que podía mostrar 16 colores en pantalla. Bueno, yo no me quiero meter ahí porque tampoco es. Eran 16. Sí. No lo sé. Lo que pasa es que tenía el modo cero, modo cero gráfico, que los píxeles eran más grandes que en el Spectrum. Entonces, muchos juegos yo estoy viendo que casi en el Spectrum son en ciertos modos más jugables, pero por ejemplo, luego en Amstrad no tenía los problemas de que se intercalaban los colores. Se intercalaban los colores como en el Spectrum. Era más perfecto que el Spectrum. Eran máquinas muy buenas, ¿eh? Máquinas bastante. Yo siempre he preferido el Spectrum. Es lo mismo el 6128 que el 464. Tenemos que reconocer que siempre nos gusta más el Spectrum que el Amstrad, pero bueno, que por eso el Amstrad no es mala máquina, ¿eh? Ni mucho menos. Para mí, yo soy amante del Spectrum, pero digo que el Amstrad siempre ha sido mejor máquina. Sí, yo si lo reconozco. Mejor de chip, mejor de todo, pues será mejor máquina. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido con el Spectrum porque era más económico, pero aparte de que era más económico, también era un buen ordenador, no era un mal ordenador. Pasemos de una máquina como es los Amstrad, sí, a ver un competidor duro que tuvieron, sobre todo, sí, en Estados Unidos. El Commodore. El Commodore. Commodore 64. Al Commodore, ahí lo vemos. Sí. Commodore 64. Una máquina fabulosa también. Una máquina que llevaba un procesador de un megahercio, no tenía ni eso. Sí que megahercio, pero con chip de apoyo que hacía que fuese mejor. Sí, tanto de sonido como de imagen, de vídeo, para los sprites, es decir. Era una máquina que usaba colores pastel, los clásicos colores pastel, que a mucha gente no le gustaban, pero que a mí personalmente me gustan, y la veo una máquina muy interesante y que tiene juegos muy buenos, ¿eh? La Commodore, pasa que es una máquina... Hay que jugar bastante, que es el Turrican 2, y ese, bueno, y como ese, bastante juegos, muchos juegos, ¿eh? Más, la máquina, que ¿dónde meto el pan, por cierto? ¿Dónde meto el pan en la máquina? Aquí, pues mira, esto lo abres por aquí. Es que me hace una panera, ¿eh? ¿Y este es el Datacorder? Datacorder, el de Commodore, sí, ese me lo compré aparte. Le damos aquí, se abre el cassette. Y un contador, también un contador de eso se agradece, vuelta, eso yo he pedido, yo hubiera puesto uno en el Spectrum, de verdad, claro que, sí, que esto, bueno, y nos vamos de este competidor a este, más otro dos. Otro Spectrum, el más dos. El más dos gris. Sinclair, lo veis, es el más dos gris. La gran diferencia con los más dos A o B era esta, a ver si la puedo mostrar. La gran diferencia era... que estos iban con una corriente de 9 voltios. Y el otro también con un 12 voltios también y 5. Y el otro iban, bueno, con más, pero porque iban adaptadas para las disqueteras. Sí, claro, para poder llevar la disquetera. Sí. Entonces, yo siempre he dicho, Francis, que... Bueno, esto ya te lo comento aquí en el Villara. Que sigo diciendo la tontería. No, no es una tontería, pero sigo diciendo... Cuando sacaron el más 3, que salió antes que el más 2A y más 2B, por eso llevar disquetera. Sí. El rollo de haber sacado el más 2, yo no veo mal que hubieran sacado el más 2, no lo veo mal. Pero yo creo que deberían luego de haber sacado un addon y haberle puesto al Spectrum más 2 una posibilidad de que en un futuro no echase una disquetera externa. Eso lo había, yo creo, lo había. Pero oficial por... Oficial... Sí, lo que pasa es que no llegó, no sé hasta qué punto se venderían, pero llegó porque creo que existen. Sí. Pero nunca yo, creo que lo que pasó fue que Amstrad no quiso que le hiciese el más 3 competencia a su si hubieran vendido barata las unidades de disquete, muchos se hubieran hecho con unidades de disquete, desde luego, y con controladoras. Claro. Bueno, vámonos a otro Spectrum. 64K, el modelo que distribuyó 48K, he dicho, el modelo que distribuyó Investronica, acá en España. Este modelo que se parecía a gomas, pero no era goma, era parecido al que luego sacó el 128, pues era parecido al 128, pero de 48K. Sí, sí. Que las placas son igualitas al de 48K, iguales, sí, todo la igual, menos la carcasa. Pasa que entra un teclado, un teclado más, más profesional. Más profesional que el gomas. Bueno. El Spectrum de toda la vida, algo más, sí, algo más. Bueno, está muy bien. Entonces, os digo, vamos a ver. Hay un Spectrum más por ahí que te falta, Jordan. Sí, bueno, eso vamos a dejarlo un poco para después, que ese es el camino. Vale. Ese es el camino, no sé por qué, pero más ilusión. Vale. Vamos con alguna máquina portátil. Aquí vemos una máquina que siempre he querido tener, la Game Gear. Sí, sí. ¿Está come pilas? Está come pilas, sí. Sale portátil poco, Se tragaba las pilas como... Como le salían las narices. De portátil poco porque necesitaban. Y siempre tenían problemas con los condensadores y esto. Él dice que tiene un problema con el sonido, ¿no? Sí, ese se me cayó.
y no puedo darle. ¿A ti no te da tiempo a tener los problemas con los condensadores? No, no, se me rompió a la semana. Pero el caso es que la consola funciona, pero no se puede grabar de sonido. Aquí tenemos una GPX32. Sí, esa me la regaló Antonio Ortiz y Javier Ortiz, me la regalaron. También saludos a ellos también, saludos que son unos... Ellos, que ya los he nombrado. Que son unos... Unos máquinas. Unos máquinas de esas que tenéis ahí. Sobre todo. Uh-huh. Una consola magnífica. Yo que decir que es una consola libre, que ya lo comenté en otro vídeo. Sí, va con sistema libre. Sí, sistema libre y tiene pocos juegos propios. Pero luego, pues, una cualquiera emulación. Puede crear un emulador y se puede disfrutar de ella igualmente. Sí, esta máquina es, además, como es libre, todo open source. Pues, una fantástica, está como nueva, ¿eh? Esto es una maravilla, las máquinas son una maravilla. La pistola del Spectrum, aquí la tenéis. Sí, sí. Y bueno, se me va a caer. A ver, se me va a caer aquí el sistema de grabación. Es que lleva muchas. Bueno, cosas, vamos con esto. Esto es algo más. Estas son unas máquinas que algún día me gustaría tener una en mi casa funcionando. Uh-huh. Esta no funciona, no tiene. Esta funciona, pero no puede cargar. No puede cargar cintas, no, tiene no un problema. Programas. Funciona, se mueve el televisor, hace. O sea, que puedes programar con ella, no, pero no puedes ni grabarlo ni cargarlo. Yo he escuchado a gente que dice que es incómodo esto, a mí me parece cómodo. Nah, este no está en muy mal estado del todo. ¿Tiene algún defecto? A mí me parece cómodo este sistema. Sí, está bien. Hombre, como una calculadora de gomas, de goma. Pero si quieres teclear rápido, esto es lento. Esto es lento, sí. Es lento, pero luego incómodo del todo no es, ¿eh? Se puede. Bueno, se puede pues, aquí tenemos algomas. ¿Cómo fue pensada? Algomas. Bueno, nos queda una con las que más me divertí hoy. Este se lo dedico, si me ve el vídeo, al tipo de MSX LAN, que seguramente le va a gustar. Es este MSX2, que hoy me está jugando y ya te lo puedo decir, amigo, que me dice me he pegado hoy, ¿no? Que no quería dejar, dijo, vamos para otro juego que no paro. Vamos a ver. Ahí tenemos el MSX2 de Philips, este es el de Philips. Sí, sí, el VG8. Qué maquinón, ¿eh? Este, la próxima máquina de retroinformática que me compre, yo creo que va a ser esta, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque me ha gustado. Es una buena opción si te la vas a comprar, ¿eh? Porque vas a disfrutar de ella bastante. Hemos jugado este al Hyper Rally, sí, hemos estado jugando. Que bueno, en realidad el Hyper Rally es de este, pero bueno. Sí, pero funciona el otro. Y yo no sé la visada que me he metido. Que ya le he dicho que me lo voy a poner en un emulador porque no había jugado nunca y me he viciado que no veas. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos claro. El. Tiene una disquetera, este de ordenador sí. Es especial porque tiene una disquetera sí, de. La podemos ver, ahí está. De tres PC. De 3.5. No, de 3.5 es la que lleva original también, pero esta es de PC adaptada. Y con una ROM modificada para que aceptar. Magnífico, esta máquina es. Disco de doble cara, me parece que es. Bestial. Vale. Y bueno, y aquí tenemos. La doble densidad, no lo sé. La NES. La NES. La Nintendo. La Nintendo NES. La NES de toda la vida. Ahí tenemos. Super Mario 3 dentro. Sí, sí. Una máquina que yo la estuve a punto de tener una vez, pero incluso la iba a comprar, pero luego se echó para atrás, ¿eh? Al que se la iba a comprar. Bueno, llegó a un acuerdo con su hermano, yo que sé, Carlos. Esto hacía muchos años, recuerdo. Y bueno, pues aquí hemos estado todos los. No sé si me queda algo, Francis. Mira, puedes enseñar la viga, que no puedo encender, pero puedes enseñar la viga 2000, que también tengo. Bueno, lo he enseñado un poco antes, pero lo voy a enseñar ahora. Vale. Mira. Ahí tenemos el Amiga 2000. El Amiga 2000. Uh-huh. Este es un maquinón ya, esto sí. Este está muy bien. Este, ¿cuánto megas? Este tiene 4, ¿no? Me dijiste. No, este tiene 3. Ah, 3. Tiene 3 nada más, insertado. Este es compatible totalmente con el 500. Todo el 500 lo puedes jugar aquí. Por lo menos los programas que he probado yo, a todos han funcionado. Y la tele. Y la tele de siempre. Bueno, pues. Ahí tenemos a Francis. Hola. Hola a todos los de Canal de Saludos. Y espero que disfrutéis del vídeo como estamos disfrutando nosotros. Uf, ¿sabes? Pues nada, yo no sé si me dejo algo. ¿Sí? Si es que me quedan 3 minutos de vídeo, entonces no sé cuánto más hay que. Pues no sé, Jordan, tú mismo. Pues nada, yo luego vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Bueno, nada, agradecerle aquí al amigo que mientras me he montado las máquinas un poquito desde aquí, esta vista perspectiva. Perspectiva, todas las máquinas. No, te digo que. ¿Cuánto vicio hay aquí encerrado, eh? Sí, me he divertido mucho esta tarde por aquí con él, con mi amigo. Sí, sí. Igualmente yo, ¿eh? Y bueno, llevo desde esta mañana por aquí y bueno, pues sí. Se nos pasa el día rápido. Cuando estamos con las cosas que nos gustan, se pasa el los día días volando. Se pasan volados. Se pasa rápido, más de lo que quieres. Así que nada, me despido a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Espero que se lo hayan pasado bien. Adiós, Francis. Adiós, Jota. Y nada, nos vemos. Y gracias, Francis, por este gran día que he pasado aquí contigo. Nada, igualmente a la vez que quieras. Venga,
A ver si el próximo día vienes para ir a grabar las máquinas que tengo en mi casa. Vale, yo que tú. Que ahí lo que, no tengo tantas máquinas, pero tengo muchas consolas, ¿eh? Sí, ya, ya lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, venga.